Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a ver si vamos comenzando. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Más o menos. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien. Qué bueno, Berito. Me alegra. Bueno, vamos a ir comenzando. Creo que vi por ahí que los habían felicitado a ustedes, ¿verdad? Porque están al día con sus evaluaciones. Vamos a trabajar ahora con las referencias relativas y absolutas. Ah, está la otra también referencia que es la mixta, pero esa la van a ver ustedes después. Vamos a trabajar ahora con estos dos tipos de referencias, que de hecho es algo que se está utilizando y se está utilizando desde el principio. Nuestro objetivo es capacitarlos para el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones y funciones aplicando las referencias relativas y absolutas y sobre todo saber cuál es la diferencia entre ellas. Me imagino que muchos lo que hacen es trabajar lo más fácil que se ha ido conociendo para algunos ya las referencias absolutas, cómo se aplica. Para otros posiblemente no sepan exactamente qué es o cómo se aplica y cuál es la función de esto, pero igual lo vamos a ver, lo vamos a tener que ver ahora. Voy a pasarles ahorita un cuadro, este archivo que quiero ver si lo estoy compartiendo ya, sí, ahí está. Les voy a pasar, no hay problema que se los pase por WhatsApp o se los paso por acá, por el de Zoom. ¿Dónde les es más factible que yo les pueda enviar el archivo? Por WhatsApp, en mi caso por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. Vale, entonces se los voy a mandar ahorita por WhatsApp. Ok, ahorita se los envío. Vamos a ver. Como no puedo subirlo a la plataforma, así que aquí se los voy a mandar. Bien. Vale, solo me confirman si lo reciben y si lo pueden abrir también, por favor. Sí. Sí, se pudo. Ok, Sí. gracias. Me puedo. Ok, muy bien, gracias. Bueno, de aquí en adelante creo que van a haber ya muchos archivos que se los voy a estar entregando, así que por acá se los voy a estar enviando, a no ser que haya alguien en particular que necesite que se lo envíe por este medio, por el del Zoom, me avisan, pero yo creería que estamos mejor ahí con él desde el chat del WhatsApp. Ok, vamos a ver, tenemos aquí dos cuadros en donde tenemos a unidades, precio unitario, tenemos un total y en esta tenemos estos valores para cada uno de los meses y tenemos un total que hay que sacar, que hay que implementar acá. ¿Qué son las referencias? Las referencias son las que nosotros utilizamos cuando hacemos el uso de celdas para alguna aplicación. ¿Se acuerdan cómo hemos estado haciendo y hemos estado trabajando de que bien podemos nosotros o hacer referencia a una celda en particular o bien podemos nosotros, si fuera una operación que vamos a hacer, implicar dentro de la fórmula la referencia, por ejemplo, a un porcentaje. Entonces, están esos dos tipos. Como les digo, en el siguiente nivel ustedes van a ver la otra que es la absoluta. Primero, veamos, para obtener acá el precio total,
Aquí no hay donde perdernos, ¿verdad? Aquí solo para sacar el total debemos decirle que esto va a ser igual a esto por esto. Por cierto, ¿hay alguien de ustedes que conozca cuál es la función para la multiplicación? Creo que ya lo había preguntado, ¿verdad? ¿Cuál es la función que se utiliza para la multiplicación? El asterisco es. No. No. Bueno, pero la Función. idea está bien, Cristi, pero lo que Hola. pasa es que esa es el operador. Ah. Ah, pues no. Está bien, pero por lo menos la intención la tuvo. Vamos a ver quién le ayuda. ¿Cuál es la función para la multiplicación? Vale, vámonos más atrás. Pues, ¿cuántos operadores? Producto. Producto, exacto. ¿Y cuántos operadores son los que tienen funciones propias? ¿Cuántos operadores aritméticos básicos son los que tienen funciones, que poseen su propia función? La suma, la resta, la división, la multiplicación y creería que, bueno, no, creo que sí, creo que solo eso, creo, no recuerdo. Bueno, usted me dio más, pero no, solo son dos los que tienen sus propias funciones, que ya son las que una es la que estamos utilizando, hemos estado utilizando y la que más conocemos, que es la suma. Solo está la suma y la multiplicación. Los dos únicos operadores que tienen sus propias funciones. De ahí ninguna otra tiene. Resta, división, no tiene. Entonces acá bien podemos utilizar esto o podemos utilizar la función de producto, ¿verdad? Y cualquiera de las dos. En el caso del producto, si queremos multiplicar estos dos valores, solo seleccionamos y utilizamos un solo argumento, cerramos la función y ya con eso tenemos. Que es lo mismo que le digamos que va a ser esto por esto, ¿ok? Y ahí tenemos. Ya con esto solo venimos y copiamos. Cuando nosotros hacemos esa copia, que es una copia vertical, lo que hacemos es una referencia del tipo relativa. Esto se conoce como referencia relativa, en donde le estamos diciendo, bien, multiplique este por esto, pero cuando nosotros arrastramos la fórmula, si ¿sí? lo vamos arrastrando, entonces va cambiando la referencia de las celdas, ¿ve? A las que estamos trabajando. Lo voy a dejar ahorita así, no con la función, sino que con la función, la fórmula básica, que solamente es esto para hacer referencia a las dos celdas y podamos ver. Aquí estamos trabajando con la columna A, con la columna B. Todas estas que son fórmulas simples, solo estamos ahí multiplicando esto por esto. Ahí está la columna A, la columna B. ¿Y qué es lo que está cambiando acá? Lo que está cambiando es la fila. Okay. Entonces, es lo que normalmente hemos estado haciendo. En el caso cuando tenemos, por ejemplo, acá, para aplicar, vamos a poner el autosumo aquí. Seleccionamos y vamos a hacer una copia horizontal. ¿Qué es lo que va cambiando cuando se hace una copia horizontal? Lo que va cambiando es la columna. Ahí tenemos la columna G, ahora la columna H, la columna I, y así se va cambiando todas las demás. ¿Qué es lo que se mantiene de esto? Lo que se mantiene es la fila. Y en el caso cuando se hace una copia vertical, así como esta, lo que vamos cambiando es las filas y este va cambiando la columna. ¿Se entiende esa parte de ahí? ¿Sí? Ok, hasta aquí no hemos hecho ningún otro tipo de referencia más que la relativa para ir copiando, ¿verdad? Esa copia significa desde aquí arrastrarla desde la esquina inferior derecha para abajo y la otra también de aquí para acá. Ok, eso es lo que estamos haciendo. Vámonos entonces ahora de la otra manera. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos hacer una operación como esta, pero por ejemplo queremos aplicarle en este caso vamos a cambiar el descuento, lo voy a quitar aquí, le voy a poner un 5%. 5% de descuento. Esa va a ser nuestra referente para el porcentaje que se va a cambiar. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Esto sería igual a qué? ¿Cuál es el operador que utilizamos para aplicar un porcentaje? El operador, ¿cuál es?
Multiplicación. Bueno, Multiplicación. muy bien, siempre va a ser multiplicación, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es primero sacar el total de esto, que sería multiplicar esto por esto, y después tendríamos que multiplicarlo por el porcentaje de descuento. Pero al hacer esto, ¿qué valor me estaría dando? Me estaría dando los 75, 75. Ese sería mi total. No. No, ¿verdad? ¿Qué es ese? ¿Qué valor? ¿Qué me indica ese valor que está ahí? El descuento, el monto, ¿no? Exacto, ese es el valor, ¿verdad? Ese es el valor del descuento. Entonces, esto todavía no sería mi total final porque este solo me corresponde el valor de descuento. Entonces, como este es un descuento, ¿qué es cuál es la operación que nos hace falta aquí aplicar? ¿Cuál La sería resta, la resta? sumar. La resta, ¿verdad? ¿Y la resta a qué se la vamos a aplicar? Al total de las unidades por el precio unitario. Entonces, quiero decir que esto por esto nuevamente, menos todo lo que hemos hecho ahí. ¿Estaríamos bien ahí con esa fórmula simple o hay que aplicar una fórmula con paréntesis? Creo que sí tendremos que usar paréntesis por la jerarquía. Por la No. jerarquía. Ok, vamos a ver. Si hablamos de la jerarquía, ¿cuál es la primera operación que hace? Esta multiplicación, ¿verdad? Después, ¿qué hace? Va a multiplicar esto por esto, después esto por esto. Y por último, ¿qué hace? La resta. Entonces, acá no necesitamos hacer esto. Ah, okay. Entonces, después, ¿qué hacemos? Una copia, porque como todo en Excel, para la fórmula es una sola la que debemos de aplicar, ¿verdad? No tenemos que estar haciendo una fórmula para cada uno. Entonces, acá venimos y arrastramos. Y nos da esos valores. Ahora, ¿serán esos valores los que de verdad necesitamos o los que deberían de ser? No. Vamos a ver. Nos vamos a la primera. Y ahí estamos. Ya la que acabamos de hacer. Multiplicamos unidades por precio unitario menos otra vez unidades por precio unitario multiplicado por el porcentaje de descuento y nos da eso. Pero cuando copiamos, ¿qué hizo? La referencia relativa se está manteniendo. Eso que indica que cada vez que yo vaya bajando, me va a ir cambiando y me va a ir bajando también las referencias que yo estoy haciendo a las celdas. Todas estas que están acá están bien, porque yo eso sí necesito que vaya multiplicando. El problema es que a ninguna, solamente a la primera le aplica el descuento y no le aplica a las demás porque todo eso se ha ido arrastrando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí es donde aplicamos la Hola. referencia absoluta. Entonces, venimos acá. Primero vamos a trabajar en la celda, veamos cuál es la celda, hay que identificar la celda, cuál es la celda a la que debemos dejar anclada, que necesitamos dejar anclada. A13. Muy bien. Y de la A13, ¿qué me interesa? ¿Fila o columna? Es una copia vertical la que se va a hacer. Fila. Sería fila. La fila, La ¿qué fila fila. sería? La La 13. 13. Sí. La 13, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es anteponer a la fila, o sea, siempre va a ser del lado izquierdo, el signo de dólar. Entonces, venimos, le damos enter, ahora vamos nuevamente a copiar, arrastrando la fórmula de forma vertical y los valores me cambiaron. ¿Ve? Todo cambió. Vamos a ver la primera, si estaba bien. La segunda, ahí se mantiene. Si me va haciendo la referencia relativa aquí con estos dos valores, porque eso sí me interesa que vaya cambiando. Pero a la celda a la que le estoy poniendo que me aplique el porcentaje de descuento, eso se mantiene. Y entonces acá, de esta manera, estamos aplicando una referencia del tipo absoluta. ¿Podríamos nosotros aplicar, por ejemplo, un porcentaje dentro de la fórmula, así como lo habíamos hecho anteriormente? Sí, podemos. En vez de esto, de hacer referencia a esto, hacemos dentro de esto la aplicación de por 13%. ¿Pero de qué va a depender eso? De si uso ese valor que va a tener ustedes una constante o una variable. Si va a tener una constante, no hay problema, como por ejemplo el IVA. Pero si va a ser una variable, así como esto, que el descuento hoy tiene el 5, mañana el 7, después el 10, entonces, ¿eso qué tendría que hacer? El problema sería de que usted tendría que estar editando la fórmula para poder estar haciendo esos cambios. Así Mientras es. que si hacemos aquí la referencia a esto, ella automáticamente me va cambiando todo. ¿Estamos? ¿Alguien que tenga consulta de esto? Me dice. No. Ok, sigamos entonces, pues.
Ustedes me dicen. Vamos ahora a aplicar la referencia absoluta con esta. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Bueno, aquí hay que ponerle el IVA. Vamos a dejar que solo el IVA sea lo que vamos a aplicar acá, porque aquí me dice que el IVA es lo que queremos sacar, no el total, sino que el IVA. Entonces, esto va a ser, vamos a hacer la autosuma de todo esto y esto de acá lo vamos después a multiplicar por este valor que está acá, que es el 13% del IVA. Hacemos lo mismo, pero que ahora vamos a hacer una copia de tipo horizontal. ¿Ve? Hoy nos da ese problema. ¿Por qué? Porque la primera está haciendo referencia a estas celdas o esta columna que tenemos acá con esta. De ahí la otra, sí cambia esta, pero me va cambiando también la referencia de la celda. ¿Ve? Y por eso ya no me está dando el valor que yo necesito. ¿Okay? Nuevamente, a identificar. Identifiquemos primero cuál es la celda que debemos de trabajar. M2. La M2 y de la M2, M2, muy sí. bien. ¿Y de eso qué necesito anclar, fila o columna? La columna, ¿Qué sería? la 2. No, columna. No. Ah, la M, La no. M, la Sí, la M. Sí, M. la M. Ya me iba a decir el asterisco otra vez. La M. Pues la M, ¿verdad? Esa es la columna. Ok, entonces le damos ahí, copiamos de forma horizontal. Y ahí estamos. Vamos a ver la referencia que hace este. Ahí se mantiene. Después hace referencia a la celda donde tenemos el porcentaje del IVA y ahí está. ¿Ok? Entonces estamos aplicando con todo esto. Siempre acá, en este caso, lo que va a mantenerse en una copia vertical, siempre y cuando sea nada más una copia vertical, una fórmula que arrastremos de forma, perdón, horizontal, se va a mantener la fila. ¿Qué es lo que hacen algunos? Por ejemplo, me voy a pasar nuevamente a esto. Dicen, ok, yo quiero hacer nuevamente acá la fórmula en donde voy a aplicar la referencia para esto, pero en vez de ponerle acá el signo de dólar, antes de ponerlo a la fila, lo que voy a hacer es aplicarle de una sola vez el F4, que con F4 lo que dejamos ahí es anclado toda la celda. Ahí está, vean, que es la fila y la columna. Si yo presiono nuevamente F4, voy a dejar anclada la fila. F4, columna. F4, desactivo. F4, dejo anclada la celda completa. Ahora pregunto, si yo acá aplicara la referencia absoluta a toda la celda, me cambiaría el valor, me cambiaría el resultado. No, 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 no. no, porque al final la columna se va a mantener. La columna siempre va a ser la misma. La columna es la A. Y si no, veamos, sin aplicar ninguna referencia absoluta a la columna, vean, sigue siendo la, no cambia. Aquí la fila no me está cambiando porque ya tenemos la referencia absoluta, ¿verdad? Pero la A que no tiene, la columna que no tiene referencia absoluta, ahí se mantiene. Entonces, en este caso, como quizás en la mayoría, no tenemos ningún problema de aplicar la referencia absoluta a la celda como tal, porque eso no nos afecta. Pero cuando ustedes ya aplican otro tipo de fórmulas o que vayan a hacer otro tipo de cálculos con un cuadro diferente, entonces ahí posiblemente utilicen una referencia mixta. En la referencia mixta, usted tiene que saber exactamente si va a ser un anclaje a la fila o a la columna. Y por eso es que vemos ahorita todo esto que está acá para poderlo aplicar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay problema con esto? Solo No, puedes por el repetir una momento vez más no. la del IVA. ¿Lo del IVA? Ah, Sí, vale. solo una vez más. Este, con gusto, no se preocupe. Aquí lo único que estoy haciendo, vale, primero, estos valores que están acá, ¿qué me representan? Me representan nada más. Vean la fórmula que tengo. ¿Qué me está representando? Solo es el IVA, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es sumando todo esto y después multiplicándolo por el 13%, y lo que me representa estos valores es puro IVA, puro IVA. Si yo quisiera tener ya el total de esto, ¿qué tendría que hacer? A la fórmula que yo ya tengo acá, ¿qué tendría que hacer? Sumarle el porcentaje del IVA. Ajá, ¿a qué? A todo ese valor que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces aquí Sí. nuevamente aplicamos la suma de todo esto, venimos y le decimos que lo sume. Como es IVA, es un impuesto, entonces tenemos que sumarle y entonces ese sí.
Este sí ya sería el valor final. Okay. Bueno, vamos a ver, pasémonos al siguiente. Ustedes avísenme, si alguien se tiene alguna otra duda, me avisa, por favor. Vámonos al siguiente cuadro. Vean, aquí tenemos un vendedor, un mes y tenemos las ventas. Acá no estamos todavía o no vamos a aplicar ninguna referencia, ningún tipo de referencia, ni siquiera quizás la relativa, porque no la vamos a hacer. Pero yo necesito saber acá los valores que me tiene que dar en base a lo que tenemos acá. Entonces, necesito ver que ustedes me trabajen estas celdas acá y después me vayan diciendo cuando terminen todas y vamos entre todos a revisar a ver si nos dan los mismos valores. ¿Okay? Vean el total de ahí de cuánto es el de la venta que tienen. Son los 20.244, ¿verdad? Ese es el total que debería de tener. Sí, así es. ¿Sí? Ok, perfecto. Vaya, veamos, pues démosle este para ver si cuánto nos da. Aquí para la primera solo necesitamos la suma de las ventas de Juan Alberto, después las ventas de Rocío. Todo esto sigue aplicando funciones, todas aplicando funciones. Nada de cómo se llama, ni de función, de fórmula simple, ni fórmula con paréntesis. Todo con funciones. Creo, pero pregunto. Todos saben cómo aplicar un promedio. ¿O hay alguien que no sepa aplicar un promedio? Vale. Entonces, creo que sí, todos pueden. Ok. Bueno, hagamos entonces eso. Solo recordarle a Ron, quiero ver, Ronald tiene dos dispositivos. No, Ronald, no se le olvide el nombre, porfa. Y Gaby también, quiero ver Gaby Sánchez. No, solo un dispositivo también, ¿verdad, Gaby? No voy a molestar a ustedes dos con el nombre, porfa. Hola, hola. ¿Puede explicar nuevamente qué es lo que vamos a hacer? Con Que gusto. me desbloqueé aquí un rato. No se preocupe. Les decía que en este cuadro que tenemos acá, tenemos el vendedor, mes y ventas. Entonces, yo necesito aplicarle a esto lo que me está solicitando. Por ejemplo, para la primera, todas las ventas que ha hecho Juan Alberto. La siguiente, la de Rocío. La siguiente, la suma de febrero nada más. Ernesto, enero y marzo, pero ya sería promedio. En este también un promedio de las ventas de Juan y Rocío. Y las dos últimas son diferencia de ganancias entre los meses de enero y febrero y la diferencia de ganancias de las ventas que hay entre Ernesto y Rocío. Vale. Les De doy acuerdo. un tiempo ahí para que lo hagan y después lo revisamos entre todos.
Con Ernesto está bien que sea dos veces marzo, profe. ¿Cómo que sea dos veces? Es que dice la columna B tiene repetido marzo, no sé si es error de dedo. Marzo, No, abril, no, enero, marzo. no, 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 está bien, tiene que tomarlo también en cuenta. Ah, va. Sí. Es que, ¿cuál está sacando ahorita de todas estas? Porque, por ejemplo, de Juan no importa los meses, ¿verdad? Y en el caso de qué, de los meses, no importa el vendedor. Hola. Hola. Mire, fíjese que yo no sé si es que tengo, no sé si se me arruinó el archivo, pero es que cuando le doy suma me sale bien raro. ¿Cree que puedo compartirle Sí, y usted me dice? claro, ya la arruinó usted. Porque ya, porque estoy aquí y no sé. Vamos a ver qué le hizo. Vale. O sea que no ha podido empezar todavía, Cristina. No, porque estoy va a querer copiar y no sé qué y no. Y aquí tengo a mi compañera Verónica también, mire. Y estamos a la par aquí, pero O sea, no. nada. Nos, a ella también le sale lo mismo, Vaya, entonces vamos no a sé ver. por qué. Solo que yo estoy un poco más perdida porque no estuve en la práctica de la clase pasada. Pero es que Bueno. como no fue el archivo este, no sé por qué, pero ahorita Vale, veamos, pues. compartir este. En combo se han ido las dos, pues. Sí. Pero Vamos a me ver. colé este. Sí, Lupita, voy. lo que estamos haciendo es un archivo que les mandé ahí por el WhatsApp. Eso es lo que están trabajando ahorita. Ajá, Ahorita a ver. sí, sí le aparece en mi pantalla, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Vale, mire, lo estábamos haciendo así, espérame. Y como es suma de ventas de Juan, así, No, pero Cristo. se me corre, no. No, porque ese nada más es una referencia que está haciendo de celda. No está aplicando Ah. la función. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar ahí? La suma. Exacto. Entonces sería suma, sí. Exacto. Ah, Ah, y lo ahora único. sí se le. Hoy sí haga la selección. Y cerramos. Exacto. Ah, ahora sí. Ah, Detallito, bueno, detallitos que pasan, detallito. ya Sí, ve, pero ya gracias ahí va. entonces por la ayuda. Con gusto, con gusto. Vaya. Sí, acuérdense que cuando, bueno, en Excel los dos puntos significan un hasta. La coma es un separador de argumentos. Bueno, en el caso puede ser o coma o punto y coma, ¿verdad?
creo que la mayoría de ustedes, si no todos, tienen punto y coma como separador de argumento. Por eso, cada vez que trabajamos en las funciones, debemos de fijarnos siempre en la sintaxis, todo lo que está en la parte inferior, porque ahí en la sintaxis nos va diciendo cuál es el argumento primero, cuál es el segundo, cuáles son los obligatorios, cuáles son los opcionales y cuáles son nuestros separadores de argumento. Por eso es que siempre fíjense ahí en la sintaxis, porque eso es lo que les dice todo. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, así como estaba haciendo Cristi esto, y hacemos acá esto, lo único que estamos haciendo ahí es una selección de celdas, porque los dos puntos nada más me sirven o puedo utilizarlo cuando yo estoy aplicando funciones. O sea, dentro de las funciones sí puedo hacerlo, porque le estoy diciendo, de hecho aquí le estoy diciendo hasta, ¿verdad? Desde J3 hasta J10, pero no le estoy diciendo qué. Entonces esto se vuelve nada más como una selección de celdas. Bueno, vamos a ver, me van diciendo ahí cómo van, cuántas hicieron ya de todas estas, y después vamos a comparar los valores, los resultados de cada uno. No sé si Lupita ya vio cómo está la cosa ahí. Si tiene el archivo también. Hola, sí, ya lo tengo, pero no sé qué voy a hacer. Vaya, esto, mire, vaya. Por ejemplo, usted tiene ese cuadro que tengo yo compartido acá. Lo tiene ahí a la vista, usted. Ok, va. Entonces, lo que hay que hacer es, para el primer caso, la suma hay que aplicar acá utilizando funciones, ¿verdad? Todas van a ser funciones. Las ventas, Sí, todas las sí. ventas que ha hecho Juan. Entonces, ¿dónde están las ventas de Juan? Aquí están, todas estas. Entonces, necesito que aplique usted aquí la función que me permita tener la sumatoria de todo eso. Después, a saber las ventas que ha hecho Rocío, ahí están también las ventas de febrero. Después de eso, de las sumas, hay que traer el promedio de las ventas de Ernesto, el promedio de las ventas de enero y marzo. Ve, y aquí me faltó uno. Aquí lo voy a poner al final. Vamos a poner aquí promedio a ventas primer trimestre. Ahí faltó ese. Entonces, todos estos de aquí, ya de acá para acá, este y este son promedios. Estos dos son las diferencias de ganancias y las primeras tres que son sumas. Ahí utilizando función, porque sí tiene que utilizar función. Gracias. Va, usted haga lo que pueda y después vamos nosotros a revisarlo. Sí. No, no hay nadie todavía que lo haya terminado.
Si gusta, yo ya terminé, lo podemos ver. Ah, vaya, usted, no, ahí téngamelo, ya lo vamos a revisar, pero usted sí ya lo terminó. Sí, Ya sí. todo, va. Ok, vaya, ahí téngamelo ahorita, porfa, que después lo vamos a meter todo. Bueno, por lo menos ya sé que ya hay alguien que terminó. Ronald también, ya van dos entonces. Vale. Ya terminé, según yo. Vale, está bien. Con solo que no sean las ganas que haya terminado, suficiente. Esté bien, no sé. Bueno, pero por lo menos ya lo hizo. No hay problema, ahorita vamos a revisarlo. Vaya uno más que me diga y entonces lo hacemos. Si me pueden poner a, quiero ver, ¿quién fue? Ronald José, ¿quién más? ¿Quién más me dijo que había terminado? Hilda creo que me dijo que había terminado. Si me pueden poner, bueno, lo que he terminado, si me pueden poner por lo menos vamos a ver, esta, quiero saber cuánto les dio, la última, bueno, la que para mí es la última aquí. La diferencia de ganancias entre ventas de Ernesto y Rocío. ¿Cuánto les dio? Pónganme ahí en el chat, porfa. ¿Cuánto es lo que les dio? Veamos, ¿cuánto le dio? A Ronald 2869, ok. Vamos a ver. Igual terminé. Va, ok, entonces hoy sí ya lo vamos a hacer entonces. También le dio José también lo mismo. Entonces creería que ahí está. Ok, ya pues sí le dio lo mismo. Entonces, me imagino que andan bien. Empecemos pues a hacerlo. Como vamos a hacer y dijimos que ahorita donde podamos y nos salga mucho más fácil y factible. Utilizar funciones, vamos a meter funciones, ¿verdad? Ya las fórmulas con simples y fórmulas comparentes sí las vamos dejando un poquito, que siempre las vamos a utilizar, pero cuando podamos funciones, funciones. Entonces esto va a ser igual, aplicamos la función de suma, ventas de Juan. Como Juan están todos acá contiguos, entonces hacemos una sola selección, lo que le estaba diciendo ya Cristi. Ahí está, desde hasta, ya no tenemos más, y ahí está. La primera da 7651. ¿Les dio eso a ustedes también? Sí. Sí, va, ok. Sí. No, todo, va, ok, ya van dos. Vamos con las ventas de Rocío. Esto va a ser igual, nuevamente la suma. ¿Dónde está Rocío? Aquí está. Hacemos la selección de todo esto y el total de esto sería de 7731. Correcto. Sí, también. Estamos bien. Estamos bien, ¿verdad? Ok, ya vamos dos, que vamos bien. Siguiente. Sí, ok. Vamos con la siguiente. Ahora pide las ventas de febrero. Entonces vamos a poner que esto va a ser igual. Suma ventas de febrero. ¿Dónde está febrero? Como este sí no está contiguo, entonces vamos a ver primero este, después este, y tenemos estas dos. Donde se pueda hacer la selección porque estén contiguos, entonces hacémoslo todo. Algunos todavía hacen esto, hacen eso uno por uno, pero si usted puede evitar hacer eso y solo venir y seleccionar de un solo los que estén ahí contiguos, entonces hágalo. Y esto nos da un total de 5.234. Sí. Sí, también, ¿verdad? Sí, estamos bien. Vamos bien hasta ahorita. Ok. Vale. Si hay alguien que se haya quedado, me avisa, por si no hay algo que se entienda.
que aquí llegamos con las ventas, ¿verdad? Con las sumas, perdón. Vamos ahora con el promedio. Si nosotros hacemos un promedio, ya sea con fórmula comparente o con funciones, vamos a ver. Esto lo vamos a tratar ahorita con función. Igual, promedio. Veo promedio, me dice ventas de Ernesto. Ernesto, también como en este caso están todos los valores contiguos, seleccionamos todo esto y esto nos da un total de 1,215. Creería que también a ustedes sí. Les están dando. Sí, ¿verdad? Ok, sí. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con el promedio de las ventas entre enero y marzo. Entonces aquí vamos igual, promedio enero y marzo. Como no están todas contiguas, entonces vamos a tener que ir seleccionando. Aquí tengo un marzo, enero, aquí hay otro marzo, ya no hay más enero, ya no hay más marzo, entonces ahí cerramos. ¿Cómo no? 975, enero. Ah, me queda un enero. No, espérenme. Sí, es que estoy tomando, perdón, 8 era aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Aquí está, ok. Hoy sí ya no hay más, ¿verdad? Y eso nos da 1,317.17. Sí. Aquí está marzo, enero. Sí, ¿verdad? Ahí estamos bien. Son los 1,317.17. Ok, vámonos ahora con los promedios de las ventas de Juan y Rocío. Entonces, esto sería igual. Promedio Juan, Rocío. ¿Dónde está Juan? Como todos están contiguos, entonces hacemos la selección de un solo y aquí ya no nos complicamos. Cerramos la función y esto nos da 1,398.36. Sí. También, ok, ya solo nos van quedando 3 nada más. Hasta aquí creería que vamos bien. La mayoría, si no todos, vamos bien. Entonces vamos con el siguiente. Promedio de las ventas del primer trimestre. Bueno, aquí como también no van a estar todos contiguos, entonces vamos a empezar. Esto va a ser igual, promedio, primer trimestre. Enero, febrero, marzo, ¿verdad? Marzo, enero, febrero, marzo. De ahí, enero, febrero, abril no, mayo no, febrero, febrero. Cerramos y esto nos da un total de 1,313.70. ¿También? Uy, a mí me dio 13,137. 13,000. Hombre, voy a ver qué hice más. Vamos a ver los demás. Quizás suma hizo. Acuérdense que es promedio este. Vean los demás. Ah, sí. Sí, se suma. Me imaginé. Miren si a los demás sí les dio ese, 1,313.13. Solo es el primer trimestre, ¿verdad? Enero, febrero, marzo. No entra abril, no entra mayo. Esos dos meses son los que no entran. Ok. Estamos. Vamos con los últimos dos. La diferencia de ganancias entre los meses de enero y febrero. Ok. Acá, como lo que queremos saber es cuánto fue lo que hizo un mes con referencia al mes anterior. Entonces acá, ¿cuál es el operador que vamos a utilizar? ¿O cuáles son los operadores que debemos de utilizar para esta operación? Muy resto. Ok, suma entonces, y resto, ¿no? Muy bien, entonces empezamos acá y le decimos que esto va a ser igual a la suma de que primero enero, vamos a buscar enero, vamos a ver si no se me ha quedado ninguno, no, ahí están todos los enero. Cerramos ahí la función de suma, menos, y volvemos a abrir la función de suma para que ahora sume febrero. ¿Dónde está febrero? Aquí está el primero, febrero, y aquí están estos dos. Cerramos la función ahí y esto tendría que darnos un saldo negativo de menos 847. Si les da entre paréntesis, lo mismo es un saldo negativo. Ya me he fijado yo porque me había salido con paréntesis. Saber que hice mal de ello. Me va a empezar a agarrar fuego a la máquina, dijo, no. La mayoría creo que también, todos los que tienen separador de como argumento, separador de argumento, el punto y coma, les va a aparecer entre paréntesis. Eso significa que es un saldo negativo. O viene a aparecer entre paréntesis o le aparece en menos. Ajá. A mí me dio así, pero hice diferente la,
la operación. La fórmula que hizo. O sea, me imagino que usted lo que no hizo fue utilizar este función, dos sino que hizo con fórmula con paréntesis. No. Y si hice la suma. Ajá. En el mismo paréntesis, toda la suma menos el así. Después el paréntesis de todas las otras sumas. En así un solo paréntesis tengo todo. Vamos a ver. Puede mostrarme ahí cómo lo tiene. Ay, ahorita. Sí. Ah, ya, pero sí utilizó la función. Vaya, ya sí, que me. Sí. Ok, vaya, vean lo que tiene ahí. Está bien, Hilda, está bien lo que hizo. Le dio la operación, le dio. O sea, le dio resultado. Lo único que yo les aconsejaría que no se acostumbren a utilizar es a no ser así como esto, que es algo bien diferente. Pero cuando hacen eso, lo que pasa es que a veces se acostumbran a estar utilizando todos los operadores dentro de la función suma. Por decirles algo, le ponen igual suma esto más esto más esto más esto más esto. O sea, como que estuvieran utilizando una fórmula simple. Y después lo que hacen es que multiplicación, división, resta, todo lo hacen dentro de la función suma. O sea, dentro de la función como tal. Por eso es que yo les aconsejo que no se vayan a acostumbrar a usar eso. En su caso está bien porque lo simplificó. Hubiera estado mal. No mal, yo lo que pasa es que no les aconsejaría, porque si no, me están mezclando o me estarían mezclando una función con una fórmula simple o fórmula con paréntesis. Entonces, ya ahí se deja la razón de la utilización de una función. Pero en el caso suyo está bien y le di un saldo negativo. Ok, solo muestre nuevamente cómo lo hizo usted para que me quede con gusto, claro ahorita. ¿Cómo? Vaya, ahorita, permítame. Ok. Esto le puse es igual. Lo voy a hacer de dos maneras: fórmula con paréntesis y fórmula con función. Empiezo con la fórmula con función suma. Suma igual primero, enero, ¿verdad? Enero. Entonces empiezo enero, 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 y ya no tengo más eneros ahí, si no me equivoco. Ya no. Entonces ahí estoy haciendo la suma de todos los meses de enero. Luego, menos, utilizo aquí el operador fuera de la función, abro nuevamente otra función y ahora voy a sumar todos los valores de febrero. Febrero, febrero y estos dos que están acá. Cerramos la función y ahí tenemos los menos 847. Si lo quiere hacer con fórmula con paréntesis, ¿esto cómo quedaría? Igual, abrimos paréntesis y le decimos esto más esto. Aquí sí utilizo el operador porque no tengo función, ¿verdad? Menos, abro paréntesis y le digo esto, más esto, más esto. Aquí sí cada uno tengo que seleccionarlo. No puedo utilizar los dos puntos porque es una selección nada más. Es una referencia de celda. Los dos puntos solamente cuando hay función. Y ahí me da el mismo valor. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Cualquiera de esos dos. O fórmula con ¿cómo se llama? Con paréntesis o la fórmula utilizando la función. Vale. Y la última. Diferencia de ganancia entre venta y Rocío. Lo mismo va a ser. Aquí solo va a ser igual la suma. ¿Dónde está? Ernesto. Bueno, Ernesto, como están todos contiguos, aquí sí, de un solo. Seleccionamos todo esto. Cerramos la función menos la suma. Cerramos función y después seleccionamos uno. Todo esto que está acá. Cerramos y ahí le da un saldo, también salda, un saldo negativo, ¿eh? Menos 2.869. Ambos son saldos negativos. Quiere decir que se está vendiendo más acá en febrero que enero y está vendió más Rocío que Ernesto. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? ¿Por qué fue que dijimos que sale ese triangulito en la esquina superior izquierda? No me acuerdo por qué, pero sí sé cómo quitarlo. Porque no tiene como la misma referencia la celda superior o las que están en esa misma columna. Ok, veamos. Aquí nos dijo Walter. Aquí es justo, ve, aquí dice la fórmula omite celdas adyacentes. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la fórmula, Excel está viendo que solo esta porción estoy tomando y estoy dejando los otros valores fuera, ¿va? Por eso me está dando eso. Aquí
el mismo valor me está diciendo, aquí no me da eso. ¿Por qué aquí no me está dando ese error? Porque aquí está viendo Excel de que son celdas no contiguas y son en diferentes celdas que estoy haciendo selección, entonces lo deja pasar. Pero donde tengo acá selección de celdas contiguas y tengo otras que no le toman en cuenta, entonces por eso me parece. Aquí solo seleccionamos todas, clic, omitir error y ahí está. Vamos listos con eso. Quiero decir algo. Dígame. En la, quiero ver, diferencia de ganancias entre el 2.869. Ahí lo hice diferente, creo. Ajá, ¿cómo lo me imagino que lo hizo algo similar al anterior. Sí, lo único que dejé el menos fuera del paréntesis. Dejó el menos fuera, permítame, quiero ver. Vamos a ahorita. Ver qué fue lo que hizo. ¿Así? J4, no sé. J4 que tiene. Ah, ya sé. Lo que pasa es que usted le hizo referencia a la celda donde ya tenía el total. Sí. Ajá. Ah, ya, ya. Pero está bien, así como. Sí, le dio bien. Es el valor, claro. Está igual. Sí. Ajá, por eso me extrañaba que me decía el menos. Pues sí, pero lo que usted tomó como referencia a la celda que está ahí. Donde ya había sumado. No se quiso complicar, ¿verdad? Ajá. Sí, ya me di cuenta. A ver, vamos entonces con la otra. Está bien, no hay problema. Vamos a la otra, la última. Yo, vamos a ver si la alcanza a salir. Veamos. Necesito que hagamos este cuadro. Vamos a aplicar acá. Tenemos cantidad, precio unitario, el valor de descuento que debe de aparecer acá. Aquí está el porcentaje de descuento y necesito que saquemos el total. Vaya, tratemos de hacer eso y me dicen, porfa, cuánto es lo que les da. Necesito saber el total, acá el total de total esto, al final cuánto les da todo eso para ver si estamos bien. Aquí sí vamos a hacer, aplicar una referencia absoluta, ¿verdad? Es el valor de descuento, lo que dé el valor ya con la resta del descuento y la suma No, total de todas las filas. no, en valor de descuento solamente me va a dar justo eso. ¿Cuánto es el porcentaje de descuento? El valor del porcentaje. Ah, ok. Sí, del total, ¿verdad? Sí, del total. Y ya después sí, ya el total final. Va, Total menos listo. El descuento. Ok, ya uno ya está entonces. Ya está. Dos. Uno más. Ya, Ronald, ok. Va, hagámoslo. Veamos. ¿Hay alguien que todavía lo está queriendo hacer para no interrumpirlo? Va, empecemos, pues vamos a ver. Valor de descuento, este porcentaje de acá, todos, pregunto, los que ya lo hicieron, todos me lo han hecho nada más en estas dos celdas, ¿verdad? No han metido más celdas que esas que están ahí. No. No, solo ahí.
Va, perfecto. Ok, estamos bien. Entonces vamos a ver. Lo primero que podemos hacer es aplicarle la cantidad, perdón, por precio unitario y después por el descuento. Por el descuento, ok. Aquí hacemos la referencia absoluta de una sola vez para no tener problemas. Y ahí tenemos. Vamos a ver, el total del valor de descuento, ¿de cuánto es? El valor total, 17.602,50. Muy bien, estamos bien. Verifíquenme los demás, por favor. Y los que no lo habían hecho, para ver si ya lo hicieron y ver si sale lo mismo. Sí, así es, 17.602,50. Ok, excelente. Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos el valor de descuento. Ahora, ¿el total a qué sería igual? ¿Va a ser igual a qué? A la cantidad por precio unitario. ¿Y después? Menos el descuento. Ok. Y ahí tenemos. ¿Necesito aplicar referencia absoluta acá? No, ¿verdad? No No, porque, necesitamos referencia. Y ahí sí, estamos. no. Entonces, ¿el total de este de cuánto es? ¿De cuánto les dio el total? 158.422,50. Muy bien. ¿Los demás? Así es, sí, así es. También. Así es, 158.422,50, sí. Perfecto. Estamos bien. Vale. ¿A alguien que le haya salido algo diferente a eso? ¿No? Vale, me imagino que algunos todavía lo están haciendo. Pero digan, necesito saber si hay alguien que todavía lo esté haciendo o que se me perdió o no se me quedó para poder esperarlo. Muy bien. Yo estoy medio perdida. ¿Por qué, Hilda? ¿Qué pasó? Por dos. Sí, es que lo primero que estuve explicando no estuve bien concentrada. No. Ah, o sea que me estuvo ignorando lo que estuve diciendo. No, vaya. No ignorante. Vaya, pues démosle, vamos a ver. Primero, gracias. Vaya diciéndome usted aquí, lo primero que hay que sacar, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que hay que ver acá? El valor de descuento. No, ajá, pero ¿cómo vamos a sacar? La primera operación que vamos a hacer aquí, ¿cuál es? La que debemos hacer, multiplicar, ¿verdad? Entonces esto vamos ¿sí? ¿Qué vamos a multiplicar? Cantidad. Ajá, muy bien. Por el precio. Exacto. Por el descuento. Muy bien. ¿Necesito aplicar, cómo se llama, algún paréntesis acá? No. No, ¿verdad? No, porque primero no. Multiplicamos cantidad por precio unitario, nos da resultado. Después se multiplica por el porcentaje y ahí tenemos ya el valor del porcentaje. ¿Qué es lo único que necesito aplicar ahí? Lo que acabamos de estar viendo, lo del tema de este día. El signo de dólar. ¿Cómo se llama eso? Valor absoluto. Referencia absoluta. Esa cosa, referencia absoluta. La idea era esa. Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, aplicando la referencia absoluta, ya tenemos, y después no hay ningún problema, ya solo copiamos. Y ahí tenemos esto. Todos estos son valores de descuento, ¿verdad? Este es el descuento que se aplica al total. Entonces, aquí, en este caso, el total, ¿cuál es la primera operación que vamos a hacer? Ya tenemos el valor que vamos a descontar, pero ¿a qué se lo vamos a descontar? El valor de descuento a esa suma, a esa multiplicación de la precio cantidad. Unitario. Ajá, exacto, por bien. Precio unitario. Muy bien, y a este le restamos el valor de descuento, ¿verdad? Que este ya tiene aplicado el porcentaje que tenemos ahí. Entonces ahí. Igual, ¿vamos a hacer alguna a uso de paréntesis? No. No, ¿verdad? Porque lo primero que queremos es que multiplique, después que reste. Y de ahí copiamos y ahí tenemos. Eso sí, ya son totales finales. Porque este nada más es el valor de descuento que se aplica y que aquí se está aplicando al total. ¿Que sale de dónde? De la cantidad por precio unitario. Hoy sí. Sí, más o menos. Sí, no, sí, es que me había confundido en la cantidad, no lo estaba haciendo, solo el precio, el ya. Valor. Y Lupita, estamos bien, sí se entendió. Pues la verdad, tengo que practicar bastante para poder entender mejor. ¿Qué parte es donde sé que me quedó usted? Todo. Todo, no hay problema, me gusta la sinceridad. Vaya, no se preocupe, vamos a hacer mañana
Vamos a ver si logramos aplicar otros ejercicios, porque quiero ver si vamos metiendo. Solo que para mañana tenemos el tema que vamos a ver, es el de las, vamos a ver cuál es el que tenemos. Para ver si lo podemos meter ahí. Ah, los formatos condicionales, esto nos va a llevar un poquito de tiempo. Pero vamos a ver si vamos metiendo. De todos modos, más adelante hay otro tema en donde ahí podemos meter más fórmula, porque eso sí me interesa. Que ustedes, ¿cómo se llama? Se ejerciten con fórmulas, pero sobre todo aplicando fórmulas con paréntesis para que ustedes vayan aplicando también lo de la jerarquía y sepan dónde se va a ir haciendo cada uno de esos. Ok. Así que ahorita no se preocupe que nos falta todavía mucho por delante y ahí vamos a ir tratando de despejar dudas. Solo pregúnteme nada más cuando usted se me haya quedado. ¿Okay? Sí, bueno, bien, gracias. Llegamos hasta acá. Pasen feliz provecho para los que no han almorzado. Feliz tarde para los demás. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense. Gracias. Gracias. Muy amable. Feliz tarde. Gracias. Gracias.